Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jamie Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy me van a acompañar a una feria hermosa, la Gira Colombiana de Pintura, Manualidades y Emprendimiento. Yo siempre había ido a esta feria como expositora, con Brother a mostrar las máquinas y con Cicer a mostrar los vinilos. Pero el día de hoy voy a ir como visitante. Voy a chismosear, voy a ver productos, voy a ver manualidades, cursos en vivo y adicional me voy a antojar de algunas cositas. Así que acompáñame en este vlog. Salimos de la casa a disfrutar este lindo día porque de verdad estaba haciendo un sol espectacular con ganas de hacer muchísimas cosas y la primera parada fue acompañar al BOM a jugar fútbol ya que está en un campeonato con los compañeros del trabajo y después llegamos a la feria, estaba llenísima, había una fila increíble y es algo que me alegra muchísimo. Y al entrar me doy cuenta que hay un montón de cosas de Navidad, pero hermosas, espectaculares y por supuesto estaba la opción de hágalo y llévelo. También habían cositas de papelería, muy poquitas, pero habían herramientas e insumos para nosotras. Y obviamente encontré este lugar donde me antojé de esta cuchilla para tela o esta cortadora que me va a ayudar en ciertos moldes. Y por aquí seguimos nosotros explorando un poco más de la feria. Eran dos pisos, seguimos encontrando aquí temas de pintura, de moldes para velas y resina. Y caminando, caminando, por supuesto, me encontré gente muy linda como Mónica y Fabi. Tenían su stand. Mónica tiene un emprendimiento que se llama Art Lienzo, donde ella misma hace accesorios y joyería hermosos en madera y con resina. Hay para todo tipo de gustos, los que amamos la costura, los que amamos el principito, figuritas de Disney, el scrap y por supuesto los que tenemos mascotas. Tiene para todos los gustos, así que les recomiendo que sigan su página para que vean el talento que tiene. Y también me encontré con Fabi, él tiene una tienda virtual que se llama Mostacho Scrap, donde vende todo el tema de papelería e insumos para el scrapbook. Así que también les recomiendo que lo sigan. Y después del chisme, seguimos caminando por los pasillos de la feria y me encontré con estas exhibiciones del mundo del patchwork que yo hasta ahorita me estoy metiendo en él y me encanta. Siento que tiene muchísimo potencial. Cuéntenme en los comentarios si ustedes conocen de esto, lo practican, porque yo me llevé muchísimas ideas de inspiración. También habían productos para stencil a la venta y gente haciendo exhibiciones en vivo como esta chica que estaba pintando jeans. Y por último llegamos a una tienda de origami donde tenían esta cajita con mensajitos y nos dijeron que abriéramos uno para alegrarnos el día. Esta idea me encantó para cualquier evento y próximo voy a tener un baby shower y siento que es una linda idea para los invitados. Y listo, acabo de llegar a mi casa, les cuento que me encantó la feria, me compré algunas cositas, ya se las muestro, pero quería contarles que estaba súper llena. Como se dieron cuenta, habían muchísimas cositas de Navidad, de Halloween, muchísimas cositas en paño, en tela, en foamy, hermosas. Casi de papelería no vi, entonces por eso casi no compré herramientas, pero sí compré una que otra y algunos accesorios. Adicional, me pone muy contenta que esté llena, que la gente con sus emprendimientos pueda tener esta puerta para vender un montón y también para ideas. Siento que me dieron muchísimas ideas para futuros proyectos, ya que se viene una época que a mí me encanta, que es Halloween y Navidad, así que atentos a mi Instagram porque les voy a estar compartiendo muchísimas ideas para decoración, para empaques, mejor dicho, para muchísimas cosas. Y muchas de las ideas también me inspiraron en esta feria. Habían muchísimas cosas en tendencia que son buenísimas para poder tenerlas como referencia y poder crear muchísimos proyectos. Así que bueno, les voy a mostrar las poquitas cositas que me antojé y compré, que no eran necesarias, pero pues un antojito no está de más. Aquí fue esto, fue muy poquitico porque en verdad iba a ver, a chismosear, a encontrarme con gente, como se dieron cuenta, gente súper linda, pero me antojé de esto. Lo primero por aquí es un ecopiel de color amarillo porque siento que me va a servir muchísimo para Halloween. Ya tengo otros aquí en casa de rosado, verde y rojo que me van a servir también para Navidad, entonces me hacía falta como alguito para Halloween. Lo compré así. Esta cuchilla que hace rato la quería, en realidad quería una que es eléctrica,
pero no la conseguí allá. Y lo que he visto está súper costosa, así que compré esta que me va a ayudar muchísimo para cortar tela, así, como un cortador de pizza, cuando necesite sacar moldes. Así que esta la compré, tiene su seguro, es de esta marca, no sé si recomendárselas o no, porque es la primera vez que veo esta marca y la voy a utilizar. Y con esta tijerita o con esta cortadora venían estas cuchillas que les muestro ahí de varias formas para poder hacer diferentes cortes. Entonces, en un próximo video, si les interesa, les estaré mostrando para que ustedes puedan saber cómo se utiliza. Adicional, me compré estos dos accesorios para mí, para mi uso personal. Primero, miren esto, que es un pin para mis chaquetas. Como saben, yo uso chaquetas de jean y de cuero y me encantan los pines. Tengo de todo un poquito y no tenía algo tan lindo como un metro, que siento que ahorita es perfecto para mi mundo también, que me estoy metiendo en la costura. Adicional, mi novio me regaló este lindo collar que lo quería hace rato. A ver, les muestro. Mírenlo por aquí. Él sabía, yo ya le había contado que quería un collarcito de máquina de coser o algo así que tuviera referencia a mi mundo. Y él mismo lo vio, vio la máquina negra y había una blanquita, le gustó esta y me la regaló. Me encantó porque ahora siento que me va a servir muchísimo para combinarla con diferentes outfits. Y lo mismo esto para colocarlo con mis chaquetas. Estas fueron mis compras súper sencillitas, y pronto les estaré mostrando esta cortadora a ver qué tal. Listo, eso fue todo por el día de hoy. Me encantó el día, me divertí muchísimo. Espero que te haya gustado el video. Déjame en los comentarios saber si en alguno de tus países también realizan una feria así como esta, donde puedan mostrar las manualidades, el emprendimiento y el craft. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir para que sigan aprendiendo más de las maravillas que pueden encontrar en este canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!